No, hasta ahorita no, incluso tenemos varios convenios colectivos, beneficios de negociación colectiva, tampoco se está cumpliendo, ¿Y ahí entonces por qué? aducen también es el tema del dinero, ¿no? Entonces, nosotros. Posiblemente no haya dinero porque ha habido aparentemente una sobrecarga de personal contratado. Le digo esto porque el nuevo gerente ha indicado que va a entrar un proceso de racionalización. Se supone que cuando ha llegado al cargo ha visto pues una sobredimensión de trabajadores. Sobre ese punto, usted tiene toda la razón. Había trabajadores que también estamos indagando y vamos a presentar un documento por acceso a la información de que nos puedan darnos la información verídica en el caso de los trabajadores. Tenemos así conocimiento por otras personas que han venido pagando a las secretarias un monto de 2.500, de 2.800, casi le han duplicado a la remuneración que venían percibiendo el año pasado. Entonces, yo pienso que es uno de esos factores, ¿no? Para que hoy no haya dinero dentro de nuestra institución. Muy bien, y ahora, ¿cómo califica usted la designación de un nuevo gerente que viene? Ahorita me causa también preocupación, más aún ya teniendo información por parte de algunos compañeros de la provincial, que ese señor ha tratado mal a los compañeros obreros, ¿no? Vamos a estar siempre alerta en estos temas y también estamos viendo de cómo, de qué manera ver. Tratar de que él tenga un diálogo con nosotros, porque nosotros acá el SOBLE es un sindicato bien organizado, entonces ya siempre vamos a tratar de luchar y en cumplimiento de todo, y siempre en el respeto y de todos los beneficios de los trabajadores. ¿Hay acercamiento con la parte patronal, con el alcalde? ¿Hay conversaciones? ¿Cómo va? No, con el alcalde hemos tenido una conversación y nos dijo que nos iba a cumplir todos los beneficios, los vales, por decir, de negociación colectiva, que hasta la fecha no se está llevando a cabo, ¿no? Y aún así, aún más ahora, nuestra preocupación es más todavía ya desde el momento que empiezan a decir que va a haber racionalización, que no hay presupuesto. Entonces, nosotros estamos preocupados y también a la vez alertas para poder iniciar unas medidas de luchas dentro de No la está mesita. descartada una paralización. No, jamás, el SOBLE se ha caracterizado por eso, entonces estamos en eso nosotros y vamos a ver de qué manera vemos, porque también una de nuestras funciones es la fiscalización, ¿no? Acá dentro de la institución, que también ya más adelante vamos a tener presencias con algunas cosas que ¿Cómo vienen está sucediendo. marchando a propósito? Aparentemente para los regidores, ¿no? Cuya función es fiscalizar, siempre que se les ha podido entrevistar, indican que están fiscalizando, que la cosa está marchando normal. Empezando de los regidores, también nos hemos reunido, que su trabajo de ellos es uno, es fiscalizar, pero vemos regidores que paran más en la oficina, parecen empleados públicos. Al contrario, están tratando de hostilizar a los compañeros trabajadores, ¿no? Entonces nosotros preocupados con todo O ello. sea, no está descartado el año una posible No, paralización. no, de ninguna manera.